Hello! It's me, Mario! And I want to thank you for choosing Mario Teaches Typing. I know you're going to be a great typist. On your mark, get set, go! ¡Pepa! Soy Pepa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita y él es papá cerdito. Es un hermoso día soleado. Pedro tiene una nueva tienda de juguete. Aquí están Pepa, Dani Perro, Sucio Oveja y Wendy Lobo. ¡Hola, Pedro! Hola, compañeros. Bienvenidos al campamento vaquero. ¡Yija! ¡Es una tienda! Es un campamento vaquero, donde los vaqueros duermen de noche. ¿Vas a dormir aquí toda la noche? No, eso a mí me da mucho miedo. Pero podemos imaginar que es de noche. ¡Pero no es de noche! Solo imagina que el sol es la luna. ¡Está bien! Pedro, ¿también podemos ser vaqueros? Sí, pueden ser mis compañeros. ¿No tiene hambre mi vaquero? ¡Claro que sí, mamá! Los vaqueros también tienen mamá. ¿Ustedes, vaqueros y vaqueras, quieren algo de comer? ¡Sí, sí, por favor, mamá! ¿Los vaqueros siempre acampan junto a la cocina de su mamá? No, tienen que imaginar que la casa no está ahí. Este es el viejo oeste. ¿Qué es eso? El viejo oeste es la tierra donde viven los vaqueros. ¿Qué es lo que hacen los vaqueros? Cuentan historias, cantan canciones y comen judías. ¡Judías con pan para todos! ¡Hurra! A los vaqueros les encanta las judías con pan. Mario? A todos les encanta las judías con pan. ¡Try! ¿Quién quiere oír una canción de vaqueros? ¿Conoces una verdadera canción de vaqueros? Sí, yo la inventé y la letra dice así. Soy un vaquero y como judías con el pan, con el pen y con el pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. When the moon hits your eye, like a big pizza pie, that's amore. When an eel lunges out, and he takes a bite of your snout. Get it, amore eel? I said it funny. Les contaré una historia. Pero que sea de miedo. I wonder if there's a hidden treasure down there.